mayas contemporáneas han mantenido y revitalizado sus prácticas religiosas, formando un puente entre el pasado y el presente. En el siglo XXI, muchas comunidades mayas han experimentado un resurgimiento en la práctica de sus creencias religiosas tradicionales. Este renacimiento se ha manifestado en la revalorización de rituales, ceremonias y festividades que tienen raíces profundas en la cosmovisión maya. La conexión con la naturaleza, la veneración de los antepasados y la relación con deidades específicas son aspectos fundamentales de estas prácticas religiosas revitalizadas. La espiritualidad maya contemporánea a menudo se entrelaza con el catolicismo, una consecuencia de la fusión de creencias que ocurrió durante el período colonial. Esta sincretización, lejos de diluir las prácticas religiosas mayas, ha permitido la preservación de elementos clave dentro de un contexto cultural cambiante. En eventos como las celebraciones del Día de los Muertos, se pueden observar rituales que combinan elementos católicos con tradiciones prehispánicas, proporcionando un ejemplo vívido de la riqueza y complejidad de la espiritualidad maya actual. Los centros ceremoniales, algunos de los cuales han sido reconstruidos o preservados desde la antigüedad, sirven como espacios sagrados para llevar a cabo rituales y ceremonias. Estos sitios, impregnados de historia y significado, son fundamentales para el renacimiento de las prácticas religiosas mayas. La veneración de lugares sagrados, como las pirámides y templos, se integra en las ceremonias contemporáneas, en las que la conexión con la tierra y los elementos naturales desempeña un papel crucial. Los chamanes o guías espirituales, conocidos como Ajkiyab, en la lengua quiché de Guatemala, juegan un papel esencial en el renacimiento de las prácticas religiosas mayas. Estos líderes espirituales facilitan rituales, interpretan señales de la naturaleza y actúan como intermediarios entre la comunidad y los reinos espirituales. Su papel abarca desde la curación hasta la orientación espiritual, y su presencia es un testimonio de la continuidad de las prácticas tradicionales. El renacimiento de las prácticas religiosas mayas también se ha visto fortalecido por el interés creciente tanto a nivel nacional como internacional. Las celebraciones y festivales tradicionales atraen a visitantes que buscan aprender y participar en estas expresiones únicas de espiritualidad. Esta atención renovada ha contribuido a la preservación y difusión de las prácticas religiosas mayas, asegurando que estas tradiciones continúen desempeñando un papel significativo en la identidad cultural de la región. En conclusión, el renacimiento de las prácticas religiosas mayas en México es un testimonio de la resiliencia cultural y espiritual de las comunidades indígenas. A medida que estas prácticas se adaptan y evolucionan en el contexto contemporáneo, se establece un puente entre el pasado y el presente, enriqueciendo la diversidad cultural de México y permitiendo que la espiritualidad maya siga siendo una fuerza vital en la sociedad actual. La innovación maya en la industria textil contemporánea de México. La innovación maya en la industria textil contemporánea de México se manifiesta como un testimonio vibrante de la capacidad de esta antigua civilización para crear técnicas y estilos únicos que han resistido la prueba del tiempo. A través de la revalorización de las tradiciones textiles mayas, la sociedad contemporánea de México no solo rinde homenaje a la rica herencia cultural de esta civilización, sino que también encuentra inspiración para la creatividad y la sostenibilidad en la producción de textiles. El arte textil maya es una expresión intrincada que se remonta a siglos atrás. Las técnicas de tejido y teñido desarrolladas por los mayas eran sumamente avanzadas para su tiempo, y sus creaciones eran tanto prácticas como estéticas. La revalorización de estas técnicas en la industria textil contemporánea refleja un reconocimiento de la maestría artesanal de los mayas y su capacidad para crear piezas de alta calidad que no solo eran utilitarias, sino también obras de arte. La influencia maya en el diseño y el patrón es evidente en las prendas textiles contemporáneas. Los motivos geométricos, las representaciones de la naturaleza y los símbolos culturales mayas se entrelazan en los diseños modernos, proporcionando una conexión tangible con la rica iconografía de esta civilización. La revalorización de estos patrones no solo embellece las prendas, sino que también preserva y comparte la riqueza simbólica de la cultura maya. El resurgimiento de las técnicas tradicionales. De tejido maya es un aspecto crucial de la innovación en la industria textil. La revalorización de métodos como el tejido de cintura y el uso de telares manuales no solo respeta la autenticidad de las tradiciones textiles, sino que también promueve la sostenibilidad al reducir la dependencia de métodos de producción más intensivos en recursos. Los materiales utilizados en la industria textil contemporánea también reflejan la innovación maya. La revalorización de fibras naturales como el algodón y el agave, junto con técnicas de teñido natural, resalta la conexión de los diseñadores contemporáneos con las prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente de los mayas. Este enfoque ecoamigable no solo contribuye a la preservación del medio ambiente, sino que también subraya la importancia de la armonía con la naturaleza en la creación textil. La integración de la artesanía maya en la moda contemporánea es otro aspecto crucial de la innovación en la industria textil.
Diseñadores y marcas contemporáneas colaboran con artesanos mayas para crear prendas que fusionan la estética moderna con la tradición. Esta revalorización de la artesanía no solo apoya a las comunidades locales, sino que también demuestra la versatilidad y atemporalidad de las técnicas y diseños mayas. La narrativa cultural tejida en los textiles mayas contemporáneos es un elemento distintivo que surge de la revalorización de las tradiciones. Cada pieza cuenta una historia, ya sea a través de patrones específicos, colores simbólicos o técnicas de tejido particulares. Este enfoque va más allá de la moda y se convierte en una forma de preservar y transmitir la rica herencia cultural maya a las generaciones futuras. La revalorización de las vestimentas ceremoniales y rituales mayas en la industria textil contemporánea también es notable. La incorporación de elementos tradicionales en prendas de uso diario resalta la importancia de mantener viva la esencia espiritual y simbólica de las vestimentas ceremoniales, conectando así el pasado y el presente de manera significativa. El acceso global a la moda y la demanda de productos auténticos han llevado a una mayor visibilidad de los textiles mayas en el ámbito internacional. La revalorización de estos productos no solo beneficia a las comunidades locales, sino que también contribuye a la preservación de una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos. La colaboración intercultural entre diseñadores contemporáneos y comunidades mayas destaca la importancia de la responsabilidad cultural y la equidad en la industria textil. La revalorización de la participación activa y respetuosa de las comunidades indígenas en la creación y comercialización de productos textiles contribuye a la construcción de una industria más ética y equitativa. En conclusión, la innovación maya en la industria textil contemporánea de México es un fenómeno que va más allá de la moda y la estética. La revalorización de las tradiciones textiles mayas no solo honra la herencia cultural de esta antigua civilización, sino que también inspira la creatividad, la sostenibilidad y la equidad en la producción y apreciación de textiles en la sociedad actual. Este renacimiento no solo es una expresión de identidad cultural, sino también un puente entre el pasado y el futuro de la moda mexicana. La persistencia de la espiritualidad maya en la vida contemporánea de México. La espiritualidad maya, rica en simbolismos y arraigada en la conexión con la naturaleza y el cosmos, persiste de manera notable en la vida contemporánea de México. A pesar de los siglos de transformaciones culturales y la influencia de diversas corrientes religiosas, los elementos espirituales y filosóficos de la antigua civilización maya siguen teniendo un impacto significativo en la vida cotidiana y las prácticas culturales de la sociedad mexicana actual. La cosmovisión maya, que veía la realidad como interconectada y animada por fuerzas espirituales, sigue presente en las creencias populares y en la percepción del mundo. La veneración de deidades como Chac, dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada, persiste en algunas comunidades, reflejando una continuidad en la relación espiritual con la naturaleza y los fenómenos cósmicos. La persistencia de rituales y ceremonias mayas es evidente en festivales y celebraciones que tienen lugar a lo largo del año en diversas regiones de México. La influencia de las prácticas ceremoniales mayas se manifiesta en la forma en que se llevan a cabo las celebraciones, con ofrendas a la tierra y rituales que buscan la armonía con el entorno natural. Estos eventos no solo preservan las tradiciones espirituales, sino que también refuerzan el sentido de identidad y conexión con la herencia cultural. La astrología maya, con su complejo sistema de calendarios y la interpretación de los ciclos celestiales, sigue siendo un aspecto significativo de la espiritualidad contemporánea en México. La influencia de las fases lunares y las alineaciones astronómicas se considera en la toma de decisiones y en la planificación de eventos importantes, lo que resalta la persistencia de la conexión espiritual con el cosmos. La espiritualidad maya se manifiesta también en la medicina tradicional, donde la herbolaria y las prácticas de curación basadas en la conexión con la naturaleza continúan siendo relevantes. La búsqueda de equilibrio y armonía, fundamentales en la cosmovisión maya, se refleja en enfoques holísticos para el bienestar físico y espiritual. Hierbas medicinales, rituales de limpieza y la consulta con curanderos son elementos que han resistido el paso del tiempo. La interpretación del tiempo en la espiritualidad maya persiste a través de la adivinación y la consulta de calendarios rituales. La búsqueda de orientación espiritual a través de la interpretación de los días y la conexión con los ciclos naturales revela una continuidad en la forma en que los mayas entendían el tiempo como una fuerza espiritual que influye en la vida cotidiana. La iconografía maya, con sus símbolos y representaciones de deidades, sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y diseñadores contemporáneos. La presencia de motivos y diseños mayas en el arte y la artesanía refleja no solo una apreciación estética, sino también un reconocimiento de la profundidad simbólica y espiritual de estas formas. El respeto y cuidado hacia la naturaleza, una característica central de la espiritualidad maya, resuena en los esfuerzos contemporáneos de conservación y sostenibilidad. La idea de la tierra como un ente sagrado, merecedor de respeto y cuidado,
ha influido en movimientos ecologistas y en la promoción de prácticas que buscan equilibrar las necesidades humanas con la preservación del medio ambiente. La música y la danza, elementos esenciales en las ceremonias mayas, persisten en las expresiones culturales contemporáneas. La influencia de los ritmos y movimientos tradicionales mayas se encuentra en diversas manifestaciones artísticas, desde la música folclórica hasta la danza contemporánea, destacando la importancia continua de la expresión artística en la espiritualidad. La construcción de templos y lugares sagrados en la arquitectura contemporánea de México refleja la persistencia de la espiritualidad maya en la relación con el entorno construido. La integración de elementos simbólicos y rituales en la arquitectura moderna demuestra una continuidad en la comprensión de que los espacios físicos pueden tener significados espirituales y energéticos. La transmisión intergeneracional de mitos y leyendas mayas en la narrativa oral demuestra la vitalidad de la espiritualidad en la construcción de identidad cultural. Estos relatos no solo preservan la sabiduría ancestral, sino que también ofrecen enseñanzas y reflexiones sobre la vida, la moral y la conexión con lo divino. En resumen, la persistencia de la espiritualidad maya en la vida contemporánea de México es un testimonio de la profundidad y la relevancia perdurable de esta cosmovisión. A través de rituales, prácticas culturales y la integración de símbolos en la vida cotidiana, los mexicanos continúan conectando con las raíces espirituales de sus antepasados mayas, manteniendo viva una herencia cultural que sigue inspirando y enriqueciendo la vida moderna. Los mayas y su papel en la historia de América Latina. Los mayas desempeñaron un papel crucial en la historia de América Latina, dejando un legado cultural y científico que ha resonado a lo largo de los siglos. Esta antigua civilización mesoamericana, que se desarrolló en las actuales regiones de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, alcanzó su apogeo entre los años 2000 a.C. y 900 d.C. Aunque no constituyeron un imperio unificado, los mayas crearon una red de ciudades-estado avanzadas que compartían una lengua, una religión y un sistema de escritura único. En el ámbito cultural, los mayas han dejado una huella indeleble. Desarrollaron una escritura jeroglífica compleja y un avanzado sistema matemático que incluía el concepto del cero. Su conocimiento astronómico era excepcional, permitiéndoles desarrollar precisos calendarios solares y lunares. Los mayas también eran hábiles agricultores, implementando sistemas de terrazas y canales para maximizar la productividad en la selva. Las ciudades mayas, como Tikal, Calakmul y Palenque, eran centros de actividad política, religiosa y económica. Sus monumentales estructuras, como pirámides y templos, aún asombran a los visitantes que exploran las ruinas arqueológicas en la actualidad. Estos centros urbanos eran el corazón de una sociedad compleja y estratificada, donde la élite gobernante, los sacerdotes, los artesanos y los agricultores contribuían al florecimiento de la civilización. La religión maya jugó un papel central en la vida cotidiana, y sus dioses estaban intrínsecamente vinculados a la naturaleza y los fenómenos astronómicos. Realizaban ceremonias rituales, incluyendo ofrendas y sacrificios, para apaciguar a los dioses y asegurar la armonía cósmica. El Popol Vuh, un texto mitológico maya, es una ventana a su cosmovisión, narrando la creación del mundo y las peripecias de los dioses y los héroes. A pesar de su complejidad cultural, los mayas experimentaron un colapso en el siglo 9 d.C., marcando el declive de muchas de sus ciudades. Las razones de este colapso aún son objeto de debate entre los historiadores, y diversas teorías incluyen factores como el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos y conflictos internos. Aunque las ciudades mayas fueron abandonadas, su influencia persistió en la región. Las poblaciones posteriores, como los aztecas en el altiplano mexicano, heredaron y adaptaron aspectos de la cultura maya. La escritura jeroglífica y los calendarios, por ejemplo, continuaron siendo utilizados y modificados por civilizaciones posteriores. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó un punto de quiebre en la historia de los mayas. La conquista y la colonización europea transformaron radicalmente la vida de estas poblaciones indígenas, llevando consigo el impacto cultural, social y económico que caracterizó la época colonial. Muchos de los logros culturales mayas fueron destruidos, y sus descendientes enfrentaron la imposición de nuevas creencias y sistemas políticos. Sin embargo, la herencia de los mayas perduró. A pesar de los desafíos y adversidades, las comunidades mayas mantuvieron sus tradiciones y preservaron aspectos fundamentales de su cultura. En el siglo XX y XXI, ha habido un renacer del interés por la cultura maya, tanto a nivel académico como entre las propias comunidades indígenas. En la actualidad, los mayas y sus descendientes forman parte integral de la rica diversidad cultural de América Latina. En México, Guatemala y otros países de la región, las comunidades mayas continúan preservando sus tradiciones, idiomas y formas de vida. La lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas y la preservación de la identidad cultural son temas centrales en el siglo XXI.
En conclusión, el papel de los mayas en la historia de América Latina es innegablemente significativo. Su legado cultural, científico y espiritual ha dejado una marca profunda en la región, influyendo en civilizaciones posteriores y resonando en las comunidades indígenas contemporáneas. La historia de los mayas es un recordatorio de la complejidad y la diversidad de las culturas que han dado forma a la rica tapestry de América Latina. La influencia maya en el desarrollo de la arquitectura contemporánea de América Latina. La influencia maya en el desarrollo de la arquitectura contemporánea de América Latina es un fenómeno que trasciende el tiempo y las generaciones, manifestándose de diversas maneras en la forma en que se diseñan y construyen espacios en la región. La rica herencia arquitectónica de los mayas, con sus avanzadas técnicas constructivas y una comprensión profunda del entorno, ha dejado una huella duradera que se aprecia en proyectos modernos que buscan fusionar lo ancestral con lo contemporáneo. Uno de los aspectos más notables de la influencia maya en la arquitectura contemporánea es la utilización de técnicas de construcción sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los mayas, maestros de la arquitectura con materiales locales, empleaban técnicas como la albañilería de piedra, el uso de estuco y la disposición estratégica de estructuras para aprovechar la ventilación natural y la luz solar. En la actualidad, arquitectos contemporáneos han adoptado y adaptado estas técnicas, reconociendo la importancia de construir de manera sostenible y en armonía con el entorno. La integración de la arquitectura maya en proyectos modernos también se manifiesta en la utilización de elementos arquitectónicos característicos. Las formas geométricas, los arcos, los frisos y los relieves, presentes en las antiguas ciudades mayas, se han incorporado de manera creativa en diseños contemporáneos, creando un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo. Estos elementos no solo añaden un carácter distintivo a las construcciones, sino que también conectan visualmente con la rica historia arquitectónica de la región. La arquitectura maya contemporánea también ha abrazado la idea de la integración de espacios interiores y exteriores, una característica distintiva de las antiguas ciudades mayas. Los patios, terrazas y jardines se diseñan de manera que se convierten en extensiones naturales de los interiores, proporcionando un equilibrio entre la vida interior y la conexión con la naturaleza. Esta arquitectura que respeta la conexión con el entorno refleja la filosofía maya de armonía con la naturaleza. La planificación urbana contemporánea en América Latina también ha sido influenciada por las antiguas ciudades mayas, donde las áreas residenciales, ceremoniales y comerciales estaban interconectadas de manera funcional. La idea de crear comunidades integradas, donde las necesidades diarias están a poca distancia y se promueve la convivencia comunitaria, tiene raíces en las prácticas urbanísticas mayas. El uso de la astronomía en la planificación arquitectónica es otra manifestación de la influencia maya en la arquitectura contemporánea. Las antiguas ciudades mayas estaban alineadas con los solsticios y equinoccios, y esta atención a la astronomía se ha reflejado en diseños modernos que buscan una conexión más profunda con el cosmos. Elementos como tragaluces estratégicamente ubicados o la disposición de estructuras de acuerdo con eventos astronómicos continúan esta tradición ancestral. La utilización de materiales locales y técnicas de construcción tradicionales también es una característica destacada de la influencia maya en la arquitectura contemporánea. La preferencia por materiales como la piedra, la madera y el estuco, junto con métodos de construcción que han demostrado su durabilidad a lo largo de los siglos, refleja el respeto por las prácticas constructivas exitosas de la civilización maya. La incorporación de elementos simbólicos y espirituales en la arquitectura contemporánea es otro aspecto destacado de la influencia maya. Motivos como glifos, jeroglíficos y representaciones de dioses mayas se integran en fachadas y detalles arquitectónicos, añadiendo capas de significado y conectando los espacios modernos con la espiritualidad maya. La arquitectura maya contemporánea también ha abrazado la idea de la sostenibilidad y la eficiencia energética. El diseño de edificaciones que aprovechan la luz natural, utilizan energías renovables y adoptan tecnologías modernas para reducir el impacto ambiental refleja la sabiduría de los mayas en armonizar la arquitectura con el entorno. El turismo sostenible y la preservación del patrimonio arquitectónico maya son componentes esenciales en muchos proyectos contemporáneos. La restauración de antiguas estructuras mayas y su integración en el diseño de nuevos espacios buscan no solo conservar el legado arquitectónico, sino también compartirlo con las generaciones futuras y los visitantes. En conclusión, la influencia maya en la arquitectura contemporánea de América Latina es un testimonio del legado perdurable de esta civilización en el diseño y la construcción de espacios. La fusión entre lo ancestral y lo moderno no solo crea estructuras visualmente impactantes, sino que también respeta y celebra la rica herencia arquitectónica de los mayas, asegurando que su sabiduría y creatividad continúen influyendo en la forma en que construimos y habitamos nuestros entornos. Los mayas y su influencia en la narrativa fantástica contemporánea de América Latina. La rica herencia cultural de los mayas ha dejado una huella indeleble en la narrativa fantástica contemporánea de América Latina.
su mitología, llena de dioses, héroes y criaturas místicas, ha servido como fuente inagotable de inspiración para escritores, cineastas y artistas que buscan explorar las dimensiones mágicas y misteriosas de la realidad. En este contexto, los mayas se erigen como una fuente infinita de imaginación que ha permeado las expresiones artísticas y literarias de la región. Las leyendas mayas, impregnadas de simbolismo y mitos, ofrecen un vasto repertorio de elementos que han sido incorporados a la narrativa fantástica. Deidades como Kukulcán, dios de la serpiente emplumada, y el heroico gemelo Hunapu, presentes en el Popol Vuh, la épica literaria maya, han sido reinterpretados y reimaginados en cuentos, novelas y producciones cinematográficas contemporáneas. La dualidad cósmica, una parte fundamental del pensamiento maya, ha inspirado la creación de personajes complejos que encarnan conceptos como el equilibrio y la armonía, pero también la lucha entre fuerzas opuestas. Estos elementos han influido en la creación de relatos que exploran la interconexión entre el mundo tangible y el espiritual, ofreciendo a los lectores y espectadores una experiencia narrativa enriquecedora y profunda. La mitología maya ha trascendido las fronteras geográficas y temporales, permeando la cultura popular de América Latina. Elementos como el inframundo maya, poblado por seres sobrenaturales, y las travesías heroicas han sido utilizados como motivos recurrentes en novelas y películas que buscan sumergir al público en mundos fantásticos arraigados en la riqueza simbólica de la tradición maya. La cinematografía, en particular, ha encontrado en la mitología maya un vasto campo para la exploración visual y narrativa. Películas como Apocalipto, de Mel Gibson, aunque criticada por su representación histórica, ha llevado al público a una versión estilizada de la civilización maya, marcada por la intriga, el drama y la acción. Este tipo de producciones contribuyen a mantener viva la influencia de los mayas en la narrativa fantástica contemporánea. En la literatura, autores de América Latina han tejido tramas complejas que entrelazan elementos mágicos y mitológicos de la cultura maya con la realidad cotidiana. Esta fusión de lo real y lo imaginario ha dado lugar a obras que exploran la identidad, la historia y la espiritualidad, enriqueciendo la diversidad de la narrativa latinoamericana. En resumen, la influencia de los mayas en la narrativa fantástica contemporánea de América Latina se manifiesta a través de la reinterpretación de sus mitos, dioses y símbolos en obras literarias y cinematográficas. Esta conexión profunda entre el pasado y el presente refleja la vigencia de la herencia maya en la creatividad y la expresión artística de la región. Los mayas y su legado en la medicina tradicional de América Latina. El legado de los mayas en la medicina tradicional de América Latina es un testimonio fascinante de la profunda conexión entre esta antigua civilización y las prácticas curativas arraigadas en la sabiduría ancestral. La medicina maya, desarrollada a lo largo de milenios, incorpora una comprensión holística de la salud que abarca aspectos físicos, mentales y espirituales, y sigue influyendo en las prácticas curativas en la región contemporánea. La herbolaria maya es una de las facetas más destacadas de su medicina tradicional. Los mayas utilizaron una amplia variedad de plantas medicinales para tratar diversas dolencias. La flora rica y diversa de Mesoamérica proporcionó a los mayas una farmacopea natural, y sus conocimientos sobre las propiedades medicinales de plantas como el achiote, la ruda y la flor de izote siguen siendo apreciados y utilizados en la herbolaria tradicional de la región. La espiritualidad desempeñó un papel central en la medicina maya, donde los chamanes y curanderos actuaban como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Los rituales ceremoniales, como las sesiones de purificación con hierbas sagradas y el uso de la copal, resina aromática, para invocar a los dioses, eran parte integral del proceso de curación. Esta conexión entre lo físico y lo espiritual ha dejado una marca duradera en las prácticas de curación contemporáneas, donde se valora la integración de la espiritualidad en el proceso de tratamiento. La acupuntura, una técnica que implica la inserción de agujas en puntos específicos del cuerpo para equilibrar la energía vital, fue practicada por los mayas mucho antes de que se desarrollara en otras culturas. Este método de curación, que busca restablecer el equilibrio energético en el cuerpo, ha encontrado resonancia en la medicina alternativa contemporánea y se practica en diversas formas en toda América Latina. El temazcal, un baño de vapor tradicional maya, es una práctica que ha perdurado en la región. Este ritual de purificación, que implica la exposición al vapor generado por hierbas medicinales, se utiliza para limpiar el cuerpo y el espíritu. Los temazcales, presentes en diversas culturas latinoamericanas, son lugares donde se realiza esta práctica tradicional como parte de la medicina holística. La medicina maya también reconoce la importancia de la dieta y la nutrición en la salud. Los mayas utilizaban plantas como el chaya y el maíz, así como alimentos como el cacao, no solo por sus propiedades medicinales, sino también por sus beneficios nutricionales. Estos principios dietéticos han influido en las prácticas alimenticias contemporáneas, donde se valora la relación entre la alimentación y la salud.
La concepción del cuerpo humano en la medicina maya es única y sigue siendo relevante en la actualidad. Los mayas entendían el cuerpo como un microcosmos que reflejaba el orden del universo. La enfermedad se percibía como un desequilibrio en la armonía cósmica, y la curación buscaba restablecer esa armonía. Esta perspectiva holística ha dejado una huella en las prácticas de medicina alternativa y complementaria en América Latina. La cosmología maya, que incluye la interpretación de los ciclos naturales y la influencia de los astros en la salud, también ha dejado un impacto en la medicina tradicional. Los curanderos contemporáneos a menudo tienen en cuenta la astrología y la posición de los astros al diagnosticar y tratar enfermedades, demostrando la continuidad de esta conexión ancestral con el cosmos. La transmisión de conocimientos en la medicina maya se realizaba de manera oral y práctica, pasando de generación en generación. Aunque muchos de los conocimientos se perdieron durante la conquista y la colonización, la revitalización de la medicina tradicional maya ha llevado a esfuerzos para preservar y transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones. En la actualidad, los curanderos y herbolarios mayas continúan desempeñando un papel crucial en la atención de la salud en comunidades indígenas y rurales. Su conocimiento se combina a veces con la medicina occidental en un enfoque integrador que busca aprovechar lo mejor de ambos sistemas para el beneficio del paciente. La medicina tradicional maya no solo es practicada en comunidades indígenas, sino que también ha despertado interés en círculos urbanos y entre aquellos que buscan alternativas naturales y holísticas. La apreciación de la medicina maya en la cultura contemporánea refleja una creciente conciencia de la importancia de integrar enfoques tradicionales en la atención de la salud. En conclusión, el legado de la medicina maya en América Latina es una historia de continuidad y resiliencia. Las prácticas curativas de esta civilización ancestral han dejado una marca profunda en la forma en que las comunidades abordan la salud en la actualidad. La medicina maya no solo es una expresión de la sabiduría antigua, sino también un testimonio vivo de la conexión entre la tradición y la adaptación en la búsqueda de la salud y el bienestar. La influencia maya en la música popular actual de América Latina. La influencia maya en la música popular actual de América Latina es una manifestación vibrante de la conexión entre las raíces culturales ancestrales y la creatividad contemporánea. Aunque la civilización maya se extinguió en gran parte antes de la llegada de la música grabada, sus aportes a la música indígena y sus prácticas culturales han dejado una huella indeleble en la rica diversidad musical de la región. 1. Ritmos y percusiones tradicionales. Los ritmos y percusiones utilizados en la música maya, con tambores, flautas y otros instrumentos tradicionales, han influido en géneros musicales actuales. Se perciben ecos de estos elementos en la cumbia, el reggae y otros estilos populares de América Latina. 2. Instrumentos mayas y sus equivalentes modernos. Instrumentos como el caracol, la flauta de carrizo y la ocarina, que eran comunes en las ceremonias mayas, han dejado su huella en la música contemporánea. Instrumentos similares se utilizan en géneros modernos para evocar una conexión con las raíces indígenas. 3. Fusión de sonidos tradicionales y modernos. La música contemporánea de América Latina a menudo fusiona sonidos tradicionales mayas con elementos modernos, creando un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Artistas buscan incorporar instrumentos y ritmos autóctonos en géneros como el pop, rock y música electrónica. 4. Temáticas y mitos mayas en letras de canciones. Las letras de algunas canciones contemporáneas exploran temáticas y mitos mayas. Artistas buscan inspiración en las historias, mitos y leyendas de esta antigua civilización para crear narrativas musicales únicas y evocativas. 5. Celebración de festivales tradicionales. Algunos festivales de música contemporánea en América Latina incorporan elementos de las festividades mayas. Esto puede incluir presentaciones de grupos que utilizan instrumentos y danzas tradicionales, honrando la rica herencia cultural de la región. 6. Expresión artística indígena en la música urbana. La música urbana, como el rap y el hip hop, a menudo sirve como plataforma para la expresión artística indígena. Algunos artistas incorporan palabras en idiomas mayas en sus letras, promoviendo la diversidad lingüística y cultural. 7. Resurgimiento de instrumentos mayas en la escena musical. Instrumentos mayas, anteriormente relegados al ámbito ceremonial, han experimentado un resurgimiento en la escena musical contemporánea. Su uso en grabaciones y presentaciones en vivo contribuye a la autenticidad y riqueza sonora. 8. Influencia en géneros folclóricos. Los géneros folclóricos de América Latina, como la música andina, a menudo reflejan influencias mayas en sus arreglos musicales y letras. La conexión entre estas tradiciones resuena en las interpretaciones modernas. 9. Proyectos de revitalización cultural a través de la música. Proyectos culturales y educativos buscan revitalizar la identidad maya a través de la música. Estos esfuerzos incluyen la enseñanza de instrumentos tradicionales y la promoción de jóvenes talentos que fusionan lo antiguo con lo contemporáneo. 10.
Participación en festivales internacionales. Grupos y artistas que incorporan elementos mayas en su música participan en festivales internacionales, llevando la riqueza de esta influencia cultural a audiencias globales y fomentando un mayor reconocimiento de la diversidad musical de América Latina. En conclusión, la influencia maya en la música popular actual de América Latina no solo representa un puente entre el pasado y el presente, sino que también enriquece la escena musical contemporánea con su herencia cultural única. La fusión de sonidos tradicionales mayas con expresiones musicales modernas demuestra la vitalidad y la perdurabilidad de la influencia maya en la identidad musical de la región. Los mayas en el cine contemporáneo de América Latina. La presencia de la civilización maya en el cine contemporáneo de América Latina ha sido un tema fascinante que ha capturado la atención de cineastas y espectadores por igual. A lo largo de las últimas décadas, diversas películas han explorado la rica historia, mitología y legado cultural de los mayas, proporcionando una ventana cinematográfica a esta antigua civilización que floreció en las regiones actuales de México, Guatemala, Belice y otros países centroamericanos. Las representaciones cinematográficas de los mayas han variado en estilo y enfoque, desde producciones históricas hasta aquellas que incorporan elementos de la fantasía y la mitología. Algunas películas han optado por un acercamiento riguroso y académico, esforzándose por retratar con precisión la vida y las costumbres de los mayas en la época precolombina. Estas obras cinematográficas han buscado recrear la majestuosidad de las ciudades mayas, la complejidad de sus jerarquías sociales y la espiritualidad que impregnaba su vida diaria. En contraste, otras películas han adoptado un enfoque más libre y creativo, fusionando elementos históricos con la imaginación para crear narrativas que exploran tanto el pasado como el presente. Estas películas a menudo juegan con la mitología maya, introduciendo elementos de magia, dioses y misterios culturales para tejer historias envolventes que van más allá de la mera representación histórica. El cine contemporáneo de América Latina ha demostrado ser un medio efectivo para explorar la complejidad y la diversidad de la civilización maya. Algunas películas han abordado específicamente la conquista española y su impacto en las comunidades indígenas, destacando las luchas y resistencias que enfrentaron los mayas durante ese período crucial de la historia. Estas obras cinematográficas a menudo buscan desafiar las narrativas eurocentristas y dar voz a las perspectivas indígenas. Además de explorar el pasado, algunas películas contemporáneas han llevado la narrativa maya al presente, examinando cómo las comunidades indígenas viven y preservan su herencia en la actualidad. Estos filmes documentan la continuidad de las tradiciones mayas, la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas y las maneras en que las comunidades han resistido y adaptado a lo largo del tiempo. El cine contemporáneo de América Latina también ha proporcionado un espacio para que cineastas indígenas cuenten sus propias historias, ofreciendo perspectivas auténticas y enriquecedoras sobre la cultura maya. Estas películas a menudo exploran la relación entre el pasado y el presente, mostrando cómo las comunidades indígenas equilibran las tradiciones ancestrales con las realidades de la vida moderna. El impacto del cine maya no se limita solo a la región de América Latina. Ha ganado reconocimiento a nivel internacional en festivales de cine y ha contribuido a la creciente apreciación global de las culturas indígenas. Estas películas han servido como herramientas educativas, generando interés y curiosidad sobre la rica historia y las tradiciones de los mayas. La inclusión de actores indígenas y la colaboración directa con comunidades mayas en la producción de películas también han sido aspectos importantes en el cine contemporáneo relacionado con los mayas. Esto no solo proporciona oportunidades para que los miembros de las comunidades indígenas participen en la representación de sus propias historias, sino que también contribuye a un enfoque más auténtico y respetuoso hacia la cultura maya. A pesar de la creciente presencia de la civilización maya en el cine contemporáneo de América Latina, existen desafíos y debates sobre cómo representar de manera adecuada y respetuosa la historia y la cultura de los mayas. La sensibilidad hacia la apropiación cultural y la necesidad de contar historias que reflejen la diversidad de las experiencias indígenas son temas críticos que la industria cinematográfica sigue enfrentando. En resumen, el cine contemporáneo de América Latina ha desempeñado un papel crucial en la exploración y la representación de la civilización maya. Desde enfoques históricos, rigurosos hasta narrativas imaginativas, estas películas han contribuido a un entendimiento más profundo y apreciativo de la rica herencia cultural de los mayas, asegurando que su legado continúe resonando en la pantalla grande y más allá. Los descendientes mayas de México, luchando por su supervivencia cultural. Los descendientes mayas de México enfrentan una lucha constante por la supervivencia cultural en un mundo marcado por cambios rápidos y desafíos significativos. A pesar de su herencia rica y ancestral, estas comunidades han experimentado presiones externas que amenazan la continuidad de sus tradiciones, idiomas y formas de vida únicas. La lengua maya, que ha sido un pilar fundamental de la identidad cultural, enfrenta el riesgo de extinción.
A pesar de los esfuerzos de algunas comunidades por preservar y revitalizar sus idiomas, la influencia del español y las políticas educativas que favorecen las lenguas dominantes han contribuido a la disminución de hablantes nativos de lenguas mayas. La pérdida de la lengua implica no solo la desaparición de un medio de comunicación, sino también la erosión de un aspecto central de la identidad cultural. La migración hacia áreas urbanas en busca de oportunidades económicas ha sido una tendencia significativa entre los descendientes mayas. Este desplazamiento, aunque puede ofrecer nuevas perspectivas económicas, también implica un alejamiento de las comunidades de origen y de las prácticas culturales tradicionales. La presión para adaptarse a formas de vida más occidentales puede resultar en la pérdida de prácticas ancestrales y en la disolución de la cohesión comunitaria. La marginación y discriminación históricas también han dejado cicatrices en las comunidades mayas. A pesar de su contribución invaluable a la riqueza cultural de México, los descendientes mayas han enfrentado estigmatización y exclusiones sociales. Este tratamiento discriminatorio ha afectado negativamente su acceso a recursos educativos, servicios de salud y oportunidades económicas, lo que perpetúa un ciclo de desigualdad y dificulta la preservación de su identidad cultural. La presión religiosa y la imposición de creencias occidentales durante la colonización también han dejado su huella en las comunidades mayas. Aunque muchos han mantenido sus prácticas espirituales tradicionales, la influencia de religiones dominantes ha llevado a la pérdida de rituales y ceremonias sagradas que eran fundamentales para la conexión con la espiritualidad ancestral. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los descendientes mayas están resistiendo y revitalizando su herencia cultural. Organizaciones comunitarias, líderes espirituales y defensores de los derechos indígenas trabajan incansablemente para preservar y promover la cultura maya. La enseñanza de tradiciones culturales en las escuelas locales, la revitalización de ceremonias ancestrales y la promoción de la lengua maya son esfuerzos clave para fortalecer la identidad cultural de estas comunidades. La artesanía maya, conocida por su belleza y significado cultural, ha emergido como un medio para preservar las tradiciones y generar ingresos para las comunidades. El tejido, la cerámica y otras formas de arte tradicional maya son testimonios vivos de la destreza y creatividad de estas comunidades, al tiempo que ofrecen una conexión tangible con sus raíces culturales. En resumen, los descendientes mayas de México enfrentan desafíos significativos para preservar su supervivencia cultural en un entorno cambiante y a menudo hostil. Sin embargo, su resistencia, esfuerzos de revitalización cultural y la búsqueda de la igualdad y el reconocimiento contribuyen a la construcción de un México más diverso, inclusivo y respetuoso de las riquezas culturales de sus pueblos originarios. Los mayas en la actualidad, un enfoque en la conservación de su patrimonio natural y cultural. Los mayas, una civilización ancestral que ha dejado una huella imborrable en la historia de Mesoamérica, continúan existiendo en la actualidad, enfrentando desafíos y demostrando una resiliencia excepcional para conservar su patrimonio natural y cultural. A pesar de las transformaciones sociales y económicas, las comunidades mayas persisten en la búsqueda de equilibrio entre la preservación de sus tradiciones y la adaptación a un mundo en constante cambio. Uno de los aspectos más destacados de la actualidad maya es su compromiso con la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.